que sí es importante poderle hacer ver al paciente lo que es el enojo, lo que es la alegría, ¿no? No nada más la alegría, el enojo, la tristeza son emociones y ya, sino que aparte cada una tiene una definición, pero aquí más que dejarlo en un aspecto abstracto en el que a lo mejor no se logra entender o hay un contexto muy grande y todo eso, es reducirlo a para que el paciente pueda entenderlo, pero no de acuerdo a nuestras palabras, a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, sino desde su perspectiva, ¿no? Que es allá donde lo tenemos que llevar. Entonces ponemos estos ejemplos, como dices, hay veces que ellos se les hace complicado porque solo lo quieren definir, la emoción del enojo la quieren definir con una palabra, ¿no? Cuando a lo mejor se pueden utilizar muchas palabras. O lo que más sucede con los pacientes es que una situación creen que les tiene que generar o enojo o alegría, no les puede generar las dos al mismo tiempo porque choca, ¿ajá? Se les hace casi casi hasta ilógico, ¿no? Pero ¿cómo voy a estar enojado y alegre al mismo tiempo? ¿Ajá? Y es cuando nosotros utilizamos esos ejemplos, como el que tú ponías, ¿no? El de la mamá, a ver, ella sí se puede, ella no se puede enojar mucho tiempo, pero tú sí, ¿ajá? Aquí yo les pongo un ejemplo que les ayuda a empezar a definir o a diferenciar entre emociones y aparte a saber que se pueden compartir estados emocionales opuestos en una misma situación. Yo pongo este ejemplo de los padres que reciben la noticia del hijo que tiene un ascenso, una promoción en el aspecto laboral y le va a dar obviamente pues mejores ganancias, un mejor estatus, etcétera, ¿no? Y se ponen ellos muy alegres, ¿no? Yo le voy preguntando al paciente, a ver, imagínese esta situación. Están los papás y llega el hijo y les dice que lo acaban de promocionar o promover en un puesto súper importante, un puesto directivo. ¿Qué van a sentir los papás? Obviamente ya primero platicamos sobre las emociones básicas. Yo manejo seis. Ahorita me mencionabas tú cinco, yo normalmente manejo seis. ¿Ves que hay quienes dicen que hay 10, quien hay 4, 8, 7, etcétera? Yo normalmente les manejo seis, que es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la repulsión y la sorpresa. Son las seis emociones básicas que yo les manejo. En esta película que tú mencionas de Intensamente, les digo yo, acuérdense de esta película. Ah, sí, que está esta y aquella. Ok, bueno. Una sexta emoción es la sorpresa, que está implícita en toda la película, ¿no? A cada rato se sorprenden, pero no tiene muñequito. Bueno, ahí la ponemos así, ¿no? Como que la emoción sin muñequito, ¿no? En esta película. Bueno, entonces yo les pregunto, a ver, si los papás reciben esta noticia del hijo, ¿qué emoción van a tener? Obviamente, la mayoría, si no es que todos dicen alegría, obviamente, ¿no? Pues les da alegría que su hijo ha sido ascendido, ahora es un director, etcétera. Bueno, ok. Pero resulta que en esa misma situación, pero agrandando el contexto, el hijo les dice, pero la empresa me va a mandar a Singapur, ¿no? O a Israel o a Palestina, ¿no? Que ahorita son países muy complicados. Ajá. En ese momento, ¿qué van a sentir? ¿O qué emoción se va a presentar en los padres? Ah, miedo. Ah, ok, entonces tenemos alegría y miedo, ¿sale? Si el hijo llega y dice, ah, me van a promocionar, voy a ser director y todo, y la empresa me manda a Israel, ajá, entonces sienten alegría por el ascenso, sienten miedo por el lugar al que va a ir, pero al mismo tiempo pueden sentir enojo con la empresa de por qué lo está mandando allá. Al mismo tiempo pueden sentir sorpresa porque no se lo esperaban, etcétera. Entonces así empezamos a ver que una misma situación te genera una, dos, tres, cuatro emociones. Hay veces que las seis emociones básicas que yo manejo están presentes. Y viene la otra parte, la que tú mencionas, que también es importantísima. Como en esta mezcla o en esta combinación de emociones se generan emociones compuestas o combinadas, ¿no? Y ya entraremos al tema.